Hola, mi querido amigo y amiga, qué alegría reunirnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Cada vez que hemos de reunirnos para estudiar las Sagradas Escrituras, nos encontramos con un mensaje de esperanza, de dicha y felicidad de parte del Señor para ti y para mí. Por lo tanto, te invito para que puedas reunirte junto a tu familia y puedas tomar una Biblia como la que yo tengo y juntos podamos leerla y obtener de ella algunos pensamientos de ánimo y de bendición para ti, para mí y para los que te acompañan en esta hora en tu hogar. Quiero, antes de comenzar a leer la palabra del Señor, que busquemos su presencia a través de una oración. No podemos leer la palabra del Señor sin pedir que Él nos dirija. Su Espíritu Santo actúa en nuestra mente y en nuestro corazón para entenderla y extraer de ella el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta hora. Por lo tanto, allí donde estés, quiero que puedas inclinar tu cabeza junto a mí y junto oremos al Señor. Padre nuestro, gracias Señor por reunirnos en esta hora al estudiar tu palabra. Queremos rogar que la presencia de tu Espíritu nos visite para que al leer tu palabra de amor tú tengas un mensaje claro, sencillo, pero de gran bendición para nosotros. Quédate, por favor, obrando en nuestras mentes para que podamos estar tranquilos y de esta manera podemos escuchar tu dulce voz llamando a nuestro corazón. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tienes ya tu Biblia en tu mano? Quiero que juntos podamos revisar el capítulo 6 del libro de Marcos. Allí hay una historia interesante. Quiero que luego puedas buscar el versículo 30, porque juntos vamos a revisar una historia realmente sorprendente de la palabra de Dios. No es un texto muy corto, es más bien extenso. Vamos a darle una lectura rápida y vamos a extraer un pensamiento de bendición para tu vida y para mi vida. ¿Tienes ya el texto de Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante? Pues entonces vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. El texto comienza así. Marcos capítulo 6, verso 30. Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que ellos habían enseñado. Y Jesús respondió diciéndole, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Desde allí en adelante la Biblia dice que Jesús y sus discípulos tomaron una barca y se fueron a un lugar distante para poder descansar, debido a que el texto también menciona que ni siquiera tenían tiempo para descansar, ni siquiera para comer. Era tanta la gente que buscaba a Jesús que ya ni tenían tiempo para descansar. Así como en los tiempos de Jesús, hoy día hay mucha gente que busca a Jesús. Pero no pensemos que Jesús se apartó de la gente por deseo propio, sino era más bien para que descansaran sus discípulos. Jesús vivía día tras día para atender a la gente. Jesús se levantaba muy temprano en la mañana buscando la bendición del Padre porque tenía un día intenso de bendición para todos aquellos que buscaban a Jesús. Luego, si tú ves el verso 32 del capítulo 6 de Marcos, que es la cita que estamos leyendo, dice entonces que se fueron solos en la barca allí a un lugar desierto. Sin embargo, el 33 dice que muchos escucharon donde Jesús estaba y decidieron ir a buscar a Jesús allí con sus discípulos. El verso 33 dice que venían de muchas ciudades, de muchos lugares buscando a Jesús. Algunos caminaron largas distancias, algunos a lo mejor salieron muy temprano ese día sabiendo dónde estaba Jesús. ¿Cuáles eran las necesidades de estas personas? No lo sabemos. Sin embargo, podemos de alguna manera deducirlas, porque las necesidades de la gente de aquel tiempo son las mismas necesidades que tienes tú y que tengo yo. ¿Necesidades económicas? Pues ¿por qué no podemos decirle que muchos que buscaban a Jesús era porque necesitaban un poco de ayuda económica, de alimento? Había necesidades alimenticias. Ellos querían ser alimentados por Jesús. Ellos querían que Jesús los bendijera con oportunidades laborales. ¿Por qué no pensar? Quizás esa puede ser tu condición, mi condición. Necesitamos un poco más de desahogo económico en tu situación familiar. Pues estás en el lugar correcto estudiando la palabra del Señor, porque el Señor tiene que contarte que un milagro que Él pudo hacer casi 2000 años atrás y que también puede hacer en tu vida. ¿Cuáles son las otras necesidades afectivas, psicológicas, enfermedades físicas,
angustias, pesares, en estos simples párrafos, cuando uno lee rápido la Biblia, no logra entender. Pero si dice de que gente viajó de muchas ciudades buscando a Jesús, era porque cada una de estas personas tenía una necesidad, pero fueron sabias, supieron y entendieron que el único que podía ayudarlas era el Señor. ¿No será que de alguna manera eso nos dibuja a cada uno de nosotros? Con tantas angustias, con tantas dificultades en la vida, parece ser que la vida está sembrada de complicaciones y algo dicen, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esta condición? Pues el Señor debe darte sabiduría para que poco a poco logres entender que hay una persona que puede dar solución a nuestros conflictos de la vida, y ese es Jesús. Vamos a continuar leyendo. Cuando se juntó mucha gente, dice al final del verso 33, salió Jesús de donde ellos estaban reunidos, descansando, y vio a esta gran multitud. Nota la palabra gran multitud. No dice que era un grupo de personas que estaba buscando a Jesús, era una multitud. Es decir, un gran grupo de gente allí, abalanzándose sobre Jesús para buscar virtud, un milagro en Jesús. Sin embargo, a pesar del cansancio que tenían, dice el texto, y yo tengo subrayada aquí mi palabra, la palabra del Señor, que Él tuvo compasión de ellos. Él se dolió en su corazón. Él tuvo misericordia por tantos aquellos que deseaban buscar a Jesús y que para Jesús no era una molestia. ¿Has pensado en algún momento en tu mente que tú puedes ser una molestia para Dios? ¿No estarás pensando en algún momento y de nuevo tengo que buscar a Dios? ¿No será que Él se incomoda ya con tanta insistencia de mi parte? Pues déjame decirte que el versículo 33 está, y junto al 34 está subrayado en mi Biblia porque encuentro a un Jesús pendiente de mi vida. Si tú subrayas el versículo 34 en tu Biblia, vas a recordar permanentemente que tienes a un Jesús, un Dios todopoderoso, dispuesto a atender tus necesidades. El texto dice que tuvo compasión de ellos porque eran ovejas como que no tenían pastor. Es decir, en aquel tiempo, en el Medio Oriente, pensar en un rebaño de ovejas sin un pastor realmente no era digno de alguna alabanza. Un grupo de ovejas no teniendo un pastor estaban condenadas a la muerte debido a que podían ser presas de algún animal del desierto o de algún ladrón que podía raptarlas. Jesús tuvo misericordia ese día de esta multitud porque eran ovejas que no tenían pastor. Querido amigo, amiga, ¿no será que en algún momento te sientes tú así como una oveja que no tiene pastor? Él tuvo compasión de ellas porque eran ovejas que no tenían protección. Y entonces Jesús comenzó a enseñarles. Y dice que comenzó a enseñarles muchas cosas, dice el verso 34 al terminar el versículo. Y sin embargo, cuando era ya avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Jesús diciéndole, Señor, el lugar donde estamos es un desierto y la hora está avanzada. Puedes ver en tu Biblia ahora el verso 35. Pero nota cómo dice el 36. Sus discípulos recomendaron algo a Jesús. Despídelos para que se vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Interesante. Los discípulos que ayudaban a Jesús, que permanentemente estaban con Jesús tratando a la gente con sus problemas, con sus enfermedades, están recomendando a Jesús diciéndole, Señor, despide a la gente. Déjala que se vaya para la casa con hambre. Hoy día vivimos en una sociedad donde la gente busca de alimento. En el consumismo busca alimento. En los placeres busca alimento para su alma. Y tenemos una larga lista de formas de vida que la gente tiene para saciar su alma. Sin embargo, al apagar la luz cada noche, esa hambre no puede ser saciada. Día tras día la gente logra percibir en su mente que algo está faltando. Ellos necesitan de un alimento verdadero que llene sus corazones de gozo, que ponga en su mente pensamientos de optimismo, de esperanza, sabiendo que el día de mañana puede ser un día mejor. Los discípulos pensaban enviar a esta gente con hambre para sus casas. Sin embargo, el Señor no tenía ese plan para esta gente. El Señor tenía un milagro.
Y Jesús les dijo entonces, denle vosotros de comer. Ellos dijeron, Señor, que vayamos y compremos pan. Ni siquiera con el sueldo de un año podríamos alimentar tanta gente, miles de personas. Entonces Jesús en el verso 38 les pregunta, ¿cuántos panes tienen? Y ellos comienzan a buscar entre la multitud y encuentran un pequeño niño con solo 5 panes y 2 peces. Y entonces él ahora ejecuta un milagro. Y entonces manda que todos se sentaran en la hierba ordenadamente porque ahora él iba a tener un milagro para ellos. Se recostaron por grupos, dice el verso 40, en la hierba verde, de 100 en 100 y de 50 en 50. Y entonces Jesús tomó eso poco. Lees en tu Biblia, verso 38, solo 5 panes y 2 peces. 5 panes, ¿qué tipo de panes te imaginas? A lo mejor las películas han de alguna manera distorsionado, ¿no? Vemos tremendos panes allí en la película, Jesús multiplicando. Sin embargo, cuando uno hace un poco más de estudio preciso en ese texto, cuando uno lee algunos comentarios, algunos estudiosos que investigan cómo era la vida de la gente del tiempo de Jesús, nos vamos a dar cuenta que esos eran pequeños panes que sobraba la mano, ¿no?, para tomarlos, muy pequeños. Eran solo, dice el texto, puedes buscarlo allí en el verso 38, solo 5 y 2 peces. A veces también las películas nos llevan a pensar que eran grandes peces. Sin embargo, los estudiosos dicen que eran pequeñas sardinas saladas, secas, que al contacto con la boca prácticamente se deshacían. Solo 5 panes y 2 peces, muy poco. Pero en la vid, en las manos de Jesús realmente pueden ser mucho. Y entonces se recostaron en grupo y entonces Jesús tomó, dice el verso 41, los 5 panes y los 2 peces. Y levantándose al cielo, los bendijo. Jesús bendijo 5 panes pequeños y 2 peces, muy pequeños, insignificantes. Pero aconteció un milagro. Esa persona es el niño. Los otros evangelios, los otros escritos allí del Nuevo Testamento dice de que era un jovencito, un pequeño niño, que estaba en medio de la multitud y que tenía esto tan poco. Pero en las manos de Jesús se obró el milagro. ¿Qué tan poco podemos tener en nuestra vida? Piensa en lo poco, 5 panes y 2 peces solamente. Porque el texto dice que después de bendecirlo, repartió los panes, un milagro, y alcanzó, dice el texto, verso 44, 5,000 personas solo contando los hombres. Y el texto anterior dice el 43 que después que toda la gente se alimentó, sobraron 12 canastas. Un milagro de sobreabundancia. Con lo poco de un niño, en las manos de Jesús, fue realmente una bendición. ¿Qué es lo poco? Yo quiero que centres tu mente en este momento, en los últimos minutos que nos quedan, para hablar de lo poco que tenemos. Comenzamos diciendo acerca y hablando acerca de las necesidades. ¿Qué tienes poco? ¿Tienes poco cariño afectivo en tu hogar? ¿Tu esposo tiene poca consideración contigo? ¿Eres una hija o un hijo despreciado por su familia? ¿Vives solo? ¿Estás allí entre medio de una gran multitud y tienes poca vida espiritual? ¿Lees poco la Biblia? ¿Ya casi ni oras? En realidad, si sumas y restas, llegas a la conclusión que tienes muy poco en la vida. Es verdad, delante de Dios, el dueño de todo el universo, con sus manos de poder, cuando nos presentamos delante de Él, realmente no podemos presentar mucho. Siempre tenemos poco delante de Dios. Poca vida afectiva, poco de relacionamiento con personas, quizás te sientes solo. Poco dinero en tu bolsillo, tienes un gran problema económico que no puedes dormir. Las deudas abundan en el mundo de hoy, no dejan vivir a las personas. ¿Qué es lo poco que tienes? ¿Tienes poca fe? ¿Tienes poco cariño? ¿Tienes poco amor? ¿Tienes poca esperanza? Vivimos en el mundo de los pocos. Frente al mundo de los pocos, aparece Jesús como el dueño de lo mucho. Lleva tu vida a Cristo, así como estás. Lleva tu vida cansada, lleva tu vida angustiada, lleva tu vida pesadumbrada. Quizás estoy hablando para un hombre que vive solo en medio de una gran ciudad o una mujer que está abandonada en un hospital, yo no lo sé.
Quizás un joven que se siente despreciado por sus padres producto de un hábito. Tampoco lo sé. Pero sí sé que estoy hablando a una persona que tiene muy poco. Pues cada vez que vamos al Señor, vamos a encontrar un milagro en Jesús. Si tienes pocos recursos económicos y buscas a Cristo, Dios obrará un milagro del cual tú no tienes ni idea en tu mente. Tienes poco cariño afectivo, pues busca a Cristo. El Señor traerá dicha, gozo y paz y amor a tu familia. ¿Te sientes cansado por una enfermedad? Cristo es el médico de los médicos. Te traerá sanidad. ¿Tienes poca comprensión? Cristo es el único que aparece en la palabra del Señor que nos comprende así tal cual somos. Y no necesitamos cambiar para ir a Jesús. Es el gran milagro de los 5 panes y los 2 peces. Es el gran milagro que Cristo puede hacer en tu vida y en mi vida. Antes de concluir, quiero que podamos asistir juntos a una hermosa parte musical que va a fortalecer nuestra vida espiritual. Te necesito más.
que nunca en mi vida. Gracias, Dios, por tu amor. Te necesito más que nunca en mi vida. Gracias, Dios. Qué maravilla la palabra del Señor. Un texto que está allí en la Escritura y que en breves minutos podemos sacar una preciosa lección para nuestra vida. ¿Quieres buscar nuevamente un texto más para terminar? El verso 41 del capítulo 6 de Marcos dice que Jesús tomó los 5 pequeños panes y estos 2 insignificantes peces, levantó sus ojos al cielo y los bendijo. La historia termina con la bendición de Jesús. Déjame reafirmar un pensamiento en tu mente. Dios está deseoso por bendecirte. Dios está deseoso por ayudarte. Y aunque tú no lo percibas, el Señor ya está obrando en tu corazón. El texto termina de una manera más maravillosa, porque dice el verso 42 que todos comieron, todos se saciaron. Inclusive recogieron los pedazos que sobraron de los panes y los peces en 12 cestas llenas. La historia comienza con 5 pequeños panes y 2 significantes peces y termina con 12 cestas llenas de panes y de peces. Tú eres una cesta para Dios. Piensa en esto, yo soy una cesta para Dios. Quizás en tu cesta hay solo 5 panes y 2 peces. Te sientes abrumado, solo, sola, angustiada. Solo 5 panes y 2 peces. Eres una cesta abierta, dispuesta a recibir las bendiciones de Dios. Todos aquellos que un día decidimos abrazar a Jesús, el Señor ha llenado nuestras cestas. Nunca nos ha faltado. El Señor ha permanecido fiel. Su palabra dice que Jesús es fiel. Nosotros somos los infieles. Nosotros somos los que frecuentemente nos apartamos de Jesús, pero Jesús permanentemente nos sale al encuentro, allí en el desierto, cuando solo hay 5 panes y 2 peces, para obrar un milagro en favor de nosotros. Tú eres una canasta, no lo olvides. Dios puede llenar tu canasta e inclusive sobreabundar, dice la palabra del Señor, para el beneficio tuyo y para aquellos que te rodean. Que el Señor te bendiga. Y no olvides que un día el Señor hizo un gran milagro con lo poco. Llegó a llegar a ser lo mucho y de bendición para todos aquellos que estaban cerca de Jesús. ¿Te parece bien si buscamos al Señor a través de una oración? Vamos a orar. Santo Dios, buen Padre Celestial, gracias por tu bendición. Qué gran bendición es tener tu palabra de amor en nuestras manos y descubrir en ella esos deseos de amor, de prosperidad y de bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque en la historia que hemos revisado, tú te apareces como ese gran Dios que eres, dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos, a llenar nuestras canastas de bendiciones. ¿Será que alguno de los que sintonizan el programa en esta hora se sienten vacíos, tristes, angustiados, desamparados? Vivimos en una triste sociedad, Señor, y tú eres el único que puede ayudarnos en los dilemas de esta vida. Queremos volver a tus brazos, queremos ofrendarte nuestra vida, nuestro corazón, y sabemos, Señor, que tus brazos están bien abiertos para darnos un fuerte abrazo y reconfortar nuestra vida y llenarla de seguridad. Querido Padre, gracias por tu palabra. Permítenos cada día confiar en ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y continúe estudiando la palabra del Señor. Él tiene un mensaje especial para tu vida.